De mayo, y como siempre, los estudiantes, junto con la profesora Maribel, visitaron a don Roberto. Buen día, don Roberto. Buen día, jóvenes. En el mes de mayo comienza la cosecha de los tubérculos y en junio la cosecha grande de las diferentes especies y variedades de granos andinos que hemos sembrado. Esta actividad la realizamos muy contentos, ya que la Pachamama nos está dando sus frutos. Aquí participamos toda la familia y también hacemos Aini con otras familias, para así intercambiar variedades y compartir entre todos. Siempre tenemos en cuenta, al momento de cosechar, poner su mamán entre los cultivos. Esta piedra en ese momento es su mamánin, la madre de los cultivos. Ella convoca para que haya buena cosecha, aunque la chacra sea pequeña. También es la oportunidad de agradecer a nuestras cruces. Algunos campesinos vamos al pueblo de Luricocha, Huanta, donde participamos en la fiesta de las cruces, el 3 de mayo. Ahí están presentes los chunchos de la selva, que vienen a hacer el agua, porque la lluvia viene de las nubes de la selva. Aquí invocamos y agradecemos mediante el canto ritual del jarawi, agradeciendo a todos los apus huamanis y en especial a la Pachamama por los frutos recibidos. En la noche, tenemos que estar pendientes de la aparición de unas nubecitas brillantes, a la que llamamos jazapuyu, que es seña de que van a caer heladas. Por lo tanto, hay que proteger las cosechas de las heladas. Queridos jóvenes, ya vamos completando nuestro calendario. Nos vemos. Adiós. Gracias, don Roberto.